Así es, amigos. Con todo pronóstico, llegamos a Río de Janeiro. Hola a todos, queridos amigos, compañeros en la carretera y cracks de las motocicletas del YouTube. Mi nombre es Ángel de Punto Cardinal Motoblog y les doy la más cordial de las bienvenidas a una entrega más de esta serie llamada Bajío 2021. Este día vamos a pasar momentos memorables, visitando un lugar obligado para los turistas que vienen a la hermosa ciudad de Guanajuato. Claro que el lugar del que hablo es el monumental Cerro del Cubilete. Hay dos rutas para llegar a la punta del cerro coronado por el Cristo de la Montaña, y el día de hoy vamos a recorrer las dos, porque el bendito Google Maps así lo quiso. Pues salimos de la ciudad de Guanajuato y nos dirigimos hacia el sur, con rumbo a El Cubilete. Sí, así, entre comillas, El Cubilete. Rodamos por la carretera 110 siguiendo el mapa por unos 30 minutos hasta que, efectivamente, llegamos a El Cubilete. Un lugar a las afueras de Silao donde venden unas fresas deliciosas, unos licores fantásticos y unas golosinas exquisitas. Lástima que no fue El Cubilete al que queríamos llegar. No solo fallamos el lugar deseado, sino que también estábamos más lejos que al principio. Así fue que retornamos hacia Silao y media hora más tarde ya empezábamos el ascenso hacia la cima de la montaña. Buenas tardes. Me dijeron que había unas combis que te subían. ¿Sí? 2 de la tarde. Gracias. El camino hecho de piedra de río es bastante rudo para un manejo cómodo. Tardarás unos 40 minutos en subir, ya sea en carro o moto, pues debes transitar a baja velocidad por este poblado llamado Aguas Buenas. Igualmente puedes darte un chance para conocer, comprar con los vendedores locales o simplemente entretenerte a comer. Antes de continuar con lo más duro del ascenso. El famoso Cerro del Cubilete, que curiosamente no es un cerro, sino una montaña, con una altura de más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, tuvo su momento en la historia de nuestro país, allá en las guerras cristeras, cuando el santuario de la cima dedicado al Cristo de la Montaña fue bombardeado y dinamitado por órdenes de Plutarco Elías Calles, presidente de México, hace casi 100 años. Así decidimos que el último tramo lo subiríamos caminando, ya saben, para bajar la comida. Ya avanzamos todo eso. Ah, sí. Bien poquito, no manches. El santuario del Cristo Rey comenzó su reconstrucción a mediados de la década de 1940. El monumento, hecho de bronce, mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas, siendo la estatua de Cristo más grande del mundo hecha de este material. Este recinto católico es el tercero más visitado de México, solo por detrás de las basílicas de Guadalupe y San Juan de los Lagos. Y como bien lo reconoce José Alfredo Jiménez en su canción Caminos de Guanajuato, este es un punto en las alturas que domina todo el Bajío guanajuatense. Como lo prometido es deuda, el regreso será diferente. ¿Para Guanajuato? ¿Por acá? Gracias.
Así es, amigos, vamos camino a Guanajuato, otra vez. Pero antes de continuar, te recomiendo que te suscribas y si quieres ver toda la serie, te la dejo en la lista de reproducción de acá arriba. Si te gusta lo que hago, comparte o dale a like, te agradecería mucho. Esta bajada es fantástica, por la vista y las curvas. Es por esta razón que el gobierno del estado y la empresa que construyó esta carretera la hicieron de piedra de río, justamente para no rodar a altas velocidades. Bajamos por unos 35 minutos hasta llegar a un poblado llamado La Valenciana, un sitio colindante con Guanajuato. Amigos bikers del YouTube, muchas gracias por acompañarnos a esta increíble aventura. No se pierdan la siguiente entrega que nos llevará a conocer por fin Guanajuato capital. No se les olvide que yo fui Ángel de Punto Cardinal y les deseo éxito y nos vemos en la carretera. ¿Qué tendrá que ver las ranas en todo esto? No lo sé.